Si es verdad que la fe mueve montañas, bien podríamos afirmar que en la provincia argentina de San Juan, en la localidad de Caucete, para ser más exactos, es verdad también que la fe reverdece páramos y puebla de esperanzas las más disímiles imposibilidades humanas. Todo esto sucede por la ontológica creencia popular de los fieles promesantes del alma de Deolinda Correa, aquella madre que, según la leyenda originada en el siglo XIX, siguió amamantando a su hijo aún después de muerto. Y claro, tanto los milagros como las leyendas son imprecisos e inexplicables, pero seguramente que no emergen de la nada, sobre todo cuando pensamos en los infinitos caminos de Dios, nuestro Señor. ¿Acaso la difunta Correa sea uno de ellos para llegar al núcleo de lo que las almas anhelan? Yo soy Agustín Salvatierra. Desde los 8 años vivo en este lugar donde se profesa una enorme fe a algo que empezó o quizás se recuerde como una leyenda, pero hoy es una realidad enorme de una manifestación de la gente. Y esto empezó con una leyenda. Allá por los años 1841, cuando Deolinda Correa, siguiendo a su marido, que iba hacia rumbo hacia La Rioja, quedó muerta en este desierto. Se tienen muchísimos argumentos para reconocer, como por ejemplo, en la capilla de Villa Independencia, la villa cabecera hasta el año 1894, en Caucete. En el año 1870 hay registro de misas que se le hacía al alma de Deolinda Correa. Pero el milagro más importante apareció en junio del año 1895, cuando en una noche de tormenta se pierde un arreo de ganado y uno de ellos encuentra una cruz en un cerrito donde había subido para ver si podía encontrar este ganado. ¿Y qué pasó en ese momento? Encontró una cruz que decía difunta Correa. Mi abuelo, una vuelta, pero en el año más o menos 28, se le pierde el ganado en esta sierra y no lo encontraba. Cuando ellos le hicieron una promesa de pararse siempre que vinieran en la difunta Correa,
Y bueno, al otro día encontraron toda la manada junta y no se perdió nada, no pasó nada. Se fue, lo vendió en Chile y vino y hizo la primer capilla. Ya en aquel momento se le rendía homenaje con una tumba donde había un chifle a modo de alcancía. Ya la gente quería que acá se estableciera. Estaba haciendo su aporte para que aquí hubiera la ciudad que hoy tenemos. Así que desde muchísimos años venimos trayendo esa creencia y para mí es algo muy lindo. Y lo hago con mucho gusto, aunque es mucho sacrificio, pero eso no se mide. Siempre decimos en el lugar que esto lo hizo la gente. Aquello que partió en el siglo XIX como algo que iba a ser intrascendente, hoy es uno de los lugares más populares donde se le rinde homenaje al alma de Deolinda Correa, que según los historiadores que han estudiado esto, es donde yace en este lugar. Acá viene gente de todo el país a profesar su devoción. Para Semana Santa y el Viernes Santo es especialmente el lugar, el día que más gente congrega. Como no se tiene una fecha cierta de cuándo murió, se considera que las Pascuas es la fecha ideal, las Pascuas de Resurrección, porque justamente a Deolinda Correa se la reconoce como un alma que ha venido para beneficiarnos, un alma que ha venido para aliviarnos de muchísimas cosas. Es por eso que se ha elegido la Semana Santa para traer la mayor cantidad de gente. Durante todo el año viene muchísima gente. Podemos observar gente no solamente del país, sino de otros países. Recibimos por internet un montón de visitas. Aproximadamente estamos rondando en un año las 150.000 visitas. Y este lugar es visitado por más de 600.000 personas. Y esto es tan hermoso como milagro que justamente esto es un desierto absoluto. La vida la ha dado la fe de la gente. El milagro más enorme que ha hecho posible esto es la fe de la gente. Ella es lo que sostiene todo esto. Esto no se sostiene con dineros que no sea que lo dejan ellos. Con eso se trae agua, con eso se han puesto plantas, con eso se recuerda día a día esta hermosa leyenda de amor que fue lo de Deolinda Correa. Y esto siguió en el año 1908. Se establece una estación del ferrocarril General Belgrano en el lugar. Eso equivale a la época actual a poner un aeropuerto internacional. Nos comunicamos con el mundo y a partir de ahí empezó a crecer la historia de Deolinda Correa. Y pasó mucho tiempo gente visionaria que empezó a darle forma al lugar. Primero, de cómo canalizar las promesas de la gente por medio de las capillas, por medio de abastecerse de agua. Luego vino un cura en el año 1962, un cura Causet, el padre Ricardo Báez Lastiur, y él entendió que este era un milagro de vida y un milagro de fe que la Iglesia Católica debía protegerlo. Ahí se establece la primer capilla católica y se empieza a dar misa todos los domingos, como se hace hasta hoy. Toda la gente que viene a este lugar, siempre para Semana Santa vienen muchos jóvenes que a veces vienen como un entretenimiento, pero luego son atrapados por la fe en Difunta Correa. Y cuando personas mayores siguen viniendo y trayendo a sus hijos. Quiere decir que seguramente este milagro extraordinario que se llama Deolinda Correa no va a terminar jamás y cada día va a crecer mucho en el tiempo. Cuando yo conocí esto, acá había ranchitos con ramadas, acá había agua, se traía la que traían los promesantes solamente. No había una organización
que permitiera que aquí estuviese dotada de agua, dotada de una infraestructura. Y hoy tenemos una organización dotada que no solamente la está dotando de agua, la está dotando de seguridad, que ha establecido un arbolado muy importante para crear un microclima en el lugar, que cuida la limpieza, que cuida la seguridad de la gente, que cuida la salud de la gente, porque se pueden producir accidentes donde hay muchas aglomeraciones. Bueno, todo esto se hace con una organización. En aquel momento que yo les cuento, todavía nada de esto existía. Era más que nada la voluntad de la gente. La Fundación Cementerio Bellecito por la Ley 1300 en el año 1948. Entonces, recién se tomó posesión de esta expropiación en el año 1959. Y a partir de ahí empezó a crecer ordenadamente este lugar y la fe de la gente fue cada vez más protegida. Nosotros venimos de Villa Krause, todos los años lo hacemos el mismo recorrido. Es una promesa que tenemos, vamos y venimos todos los años. Y nosotros hacemos ahora hasta allá son 67 kilómetros. La Junta de Correo es lo más grande que tenemos nosotros acá en San Juan. Es la madre, es muy milagrosa, así que todo lo que les pedimos los concede. Salí caminando de la plaza de Caucete y voy a la Junta Correa. O sea, por el motivo de que le debo una promesa a ella y quiero cumplirla. Y voy justamente a cumplir la promesa. Que siempre es muy milagrosa la difunta, así que quisiera que todos que les deban la promesa que vayan a cumplir. Hace muchos años que de jovencito, cuando tenía 18 años, ya venía a la Junta Correa. Y ahora tengo 65, así que mire si hace años que vengo. Algunas caminando, otras en bicicleta. Y así siempre he venido. Yo hace varios años que estoy viniendo y hace un tiempo que no venía porque me había dejado de venir a pie. Siempre venía en bicicleta, en vehículo, en moto, de otra manera. Pero este año ya vine a pie por el chico este. Aquí en San Juan es muy milagrosa para la gente.
siempre será la fe esa fuerza emotiva que como llama encendida brilla en nuestro existir y es un canto de esperanza que ayuda al hombre a vivir. Esta leyenda sublime que roza con lo sagrado en su historia se ha ganado el corazón del creyente y ese idilio indisoluble con el fervor de la gente. A los nobles promesantes los bendiga Dios la vida y la difunta correa. Estamos en el paraje de Vallecito, ubicado en el departamento de Caucete de la provincia de San Juan. Aquí es un lugar de peregrinar durante todo el año, pero especialmente el día Viernes Santo y jueves y Viernes Santo. Este lugar es un centro, una convocatoria de gente que tiene fe. Y aquí, interpretando el espíritu de la gente que viene en un espíritu de oración, es que se enfrente de lo que es el cerro donde peregrina la gente, está este lugar que es el templo dedicado a la Virgen del Carmen y a las ánimas benditas. La presencia de la iglesia en este lugar no es para avalar lo que no tenemos certeza histórica. No hay certeza histórica, no existe ningún documento que certifique que ella haya tenido existencia real. Y esta tradición ha perdurado, atribuyéndoles algunas intervenciones milagrosas, la gente recurre a ella especialmente pidiéndole salud. Creo yo que en gran parte esta devoción surge por el transporte de los camioneros y son los que le dan difusión. Por eso se asocia a este lugar también como una especial protección para las movilidades. Es una religiosidad popular en la que se autoconvocan. Acá no hay propaganda, no hay panfletos, la gente viene sola y de diferentes partes del país. Entonces, cada vela encendida es una guía, cada vela apagada es una promesa cumplida y todas las chapas patentes, una múltiple, dispersa y misteriosa ruta que atravesó todas las antípodas para rogar o agradecer el milagro concedido. Milagros muchas veces aferrados al sacrificio, como si cuerpo y alma fueran una sola oración de carne y hueso pronunciando sin palabras los más inefables
destinos. Acá San Juan es tradicional, la Junta Correa es todo una tradición. Yo le pedí hace como 3-4 años atrás que me hiciera un favor, ella me lo concedió. Entonces, para mí es todo. Hecho una promesa a la difunta Correa de rodilla que iba a llegar a donde estaba ella con las dos nenas. Él había tenido a la chiquita de él en incubadora, quería que la sacara. Y ella la tenía enferma ya, entonces él hizo la promesa y la cumplió. Gracias a ella y ellos también ahora. Nosotros venimos de Realicó La Pampa. Hace 5 años que estamos viniendo a agradecerle a la difunta Correa muchos favores que nos ha logrado. Para mí es principalmente una persona que nos ha ayudado mucho, mucho. La fe que le tenemos. No solamente pedimos cosas materiales, sino de nuestra salud, de nuestra familia y compartir muchas cosas con nuestros hijos. Yo me llamo Pablo Federico Ávalo y vengo de Albardón, San Juan, 75 kilómetros andando. Todos los años venimos, algunos a cumplir promesas y otros venir por venir nada más. Venimos con mi familia de Buenos Aires, principalmente para agradecerle a la difunta Correa. Digamos así, nuestro hogar, porque en parte fue un pedido que hicimos nosotros hace mucho tiempo. Y bueno, teníamos que cumplir la promesa y bueno, esta es una parte de una cerámica que nos quedó de la casa, de la parte de la cocina. Y bueno, decidimos traerla como promesa. Para mí la difunta Correa nos cumplió muchos sueños. Una de las cosas también fue nuestra hija, que la habíamos pedido y por X motivo no nos llegaba. Y bueno, y se nos cumplió el deseo. Esto fue hace unos años atrás. Vinimos y le trajimos la primera batita, harán 10 años más o menos. Y nuestra otra promesa fue esta,
¿sí? De agradecerle por nuestro hogar. Que uno le pide con tanta fe que se cumplen las cosas. Entonces, tenemos la obligación de venir a visitarla y a pagar las promesas. En el mundo reconocen que Difunta Correa es un milagro y, como todos los milagros, muchas veces no tienen una explicación lógica. Un milagro es un milagro, no es otra cosa. Estamos situados en este momento en el cuadro de capilla, donde, como su nombre lo dice, honramos a todas las donaciones de las distintas capillas que tenemos acá. Tenemos las capillas de las novias, las capillas del camionero, la capilla de las viviendas, etcétera, etcétera, que marcan las distintas donaciones y las intenciones que tiene hacia la difunta Correa. Lo que la gente realmente le pide a la difunta Correa, ¿no es cierto?, tener su casa propia. Cuando se consigue la vivienda propia, ya sea por el medio que se la consiga, se le trae acá a la difunta una réplica de esa casa que se está puesta en toda la loma donde ustedes la han visto. Y acá tenemos también una capilla que honra el tema de la vivienda. Ese es el significado que tiene la capilla de la vivienda. La capilla del deporte, por ejemplo, donde han visto tantos trofeos, es lo que se ha ganado con el tiempo también, ¿no es cierto?, de todo el deporte. Explicar qué es la capilla de las novias. O sea, toda la novia, por lo general, cuando se casa, viene y dona su vestido de novia. Entonces está exhibido su vestido de novia, los vestidos de 15 también están exhibidos. Y bueno, hay algunos que están en exhibición y otros, por supuesto, que se alquilan para aquellas personas, o se prestan comúnmente también para aquellas personas que se quieren casar y no pueden acceder a comprarse un vestido, vienen acá. Mediante un trámite se les presta para que se puedan casar vestida de blanco, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas importantes. Tenemos la capilla, la más antigua, que significa que la primera capilla la que se hizo acá, y la capilla, por supuesto, de los constructores. Y en esta zona de acá tenemos la capilla del estudiante, que estamos, que habrán tomado la fachada, adentro no han podido tomarla porque la estamos remodelando. Bueno, son todos los diplomas de todo aquel que se ha recibido. Bueno, y terminamos el tema de las capillas, por ejemplo, con la capilla número uno, que es la capilla donde está sepultada los restos de Diolinda Correa. Diolinda Correa murió arriba, en la loma, donde nosotros, donde existe la mayor congregación de gente, ¿no es cierto?, donde se prenden las velas, donde se ora, donde está la esfinge. Pero acá abajo, en la capilla número uno, a lo mejor mucha gente no lo sabe, cree que está sepultada arriba. No, está sepultada acá, en el cuadro de capilla, en la capilla número uno. El tema de donación es la cosa, lo más increíble que uno se puede imaginar. Pasar desde un yeso, te lo dije, un yeso de alguien que se curó, o la cosa más pequeña, hasta un automóvil, como ustedes vienen ahí, ven ahí, BMW, que el promesante que lo donó pidió expresamente que lo rifáramos para que pudiera entrar más fondo para lo que es el santuario de Difunta Correa, para mantener todo esto. Ustedes van a ver, como en todas las capillas, tenemos placas pegadas que vienen desde hace 100 años aproximadamente a la fecha. O sea, de todos los promesantes que han traído una placa de agradecimiento a lo que es la Difunta Correa, en todo el paraje, lo que es esta zona, el cuadro de capilla, más la zona de la loma que le llamamos nosotros, donde falleció Diolinda Correa, tenemos 50.000 placas aproximadamente. Eso marca durante tantos años que se han ido colocando las placas. Y bueno, y estamos en un proyecto, hemos remodelado, pintado y arreglado todas estas capillas, estamos en un proyecto de agrandar todo esto, porque siguen llegando permanentemente placas que tenemos que ubicarla en algún lugar. O sea, esto lo vamos a cerrar, le vamos a dar otra estructura física para poder hacer pared y seguir pegando placas. He notado, sí, que con el tiempo, por ejemplo,
con el tiempo ha ido aumentando la cantidad de gente que viene a los distintos festivales que hacemos, y es en especial para estas fiestas tan caras a los sentimientos del mundo católico, ¿no es cierto? Bueno, vienen, si comparamos este año con el año pasado, ha venido mucho más gente este año, y ha venido una gente con un fervor religioso, o sea, más acentuado, lo diríamos de esa manera, que el año pasado. Si ven mucha gente que ustedes han filmado acostada, es porque esa gente ha hecho un recorrido de 30 a 35 kilómetros durante toda la noche a pie y ahora está descansando. Eso es Administración Difunta Correa, eso es este fenómeno místico, ¿no es cierto?, que mueve multitudes, que hoy hay 50.000 armas acá y pasan 1 millón de personas al año. Eso es lo que marca Difunta Correa, algo que trasciende las fronteras de la provincia de San Juan o del departamento de Caucete y de nuestro país, y es manejada con una fe muy especial en el mundo. Hay algo que hay que remarcar en esto. Uno de los diarios más importantes del mundo, como es el New York Times de Estados Unidos, tiene entre mitos y misterios, en su página web, una parte dedicada a lo que es Difunta Correa. Pero más allá del velamen, de las placas y de todas las capillas que conforman el santuario de la Difunta Correa, todo es como un museo de todas las religiones y de todas las esperanzas, porque tanto los creyentes más anónimos como los más famosos de nuestro planeta aportan los símbolos de sus éxitos personales como un testimonio invulnerable de las concesiones celestiales de la Difunta Correa. Acá de todo lo que durante años la gente ha ido donando, ha ido dejando. Entonces, acá hay un 30% de lo que realmente existe y que no tenemos espacio físico para mostrarlo en este momento. Tenemos toda la parte de platería, plata muy antigua. Tenemos juegos de cubiertos también. Tenemos la parte, lo tradicional, lo nuestro, ¿cierto? Rebenques, lazos, boleadoras, espuelas, estribos. Vemos una moto, por ejemplo, que ha sido donada los otros días, una moto ninja. Vamos a ver los sables de la policía, que es muy comúnmente todo esto. Tenemos 10, 12 sables, tenemos alrededor de 150 sables. En esta zona tenemos la zona de camisetas de grandes jugadores del país, ¿no es cierto?, que han recorrido el mundo y que han tenido la oportunidad de triunfar y son devotos de la Difunta Correa, como tenemos a Maradona, tenemos a Gallardo, tenemos a Ramón Díaz, son muy devotos de la Difunta, y tenemos los guantes de Nicolino Loche. Los otros días estuvimos junto con él acá, vino a visitarnos, sacamos los guantes, ha dejado una leyenda también para todos los promesantes, y ahí tenemos, si nosotros miramos acá, tenemos realmente una joya, un forté, que ha sido donado por un señor, y para que esto quede permanentemente acá en la Difunta Correa. Bueno, tenemos un camión, por ejemplo, de una empresa que es muy devoto, el dueño se llama Valderrama, muy devoto de la Difunta Correa, ¿no es cierto? Y bueno, él siempre a nosotros nos hace toda la mano de obra, nos dona la mano de obra de todos los, del camión que transportamos el agua y todos los automóviles que tenemos acá, se los llevamos a él, y por supuesto no nos cobra nada lo que es mano de obra. Este es un camión hecho a escala de lo que ellos tienen un taller de motores diésel. Quiero mostrar algo realmente que es muy importante, que lo tenemos guardado en la caja fuerte, ya lo traigo para que lo vean. Esta arma, por ejemplo, que es del año 1800 y algo, ¿no es cierto?
trabuco marinero. De todo hay muchísimas armas de colección que realmente no tenemos en este momento un lugar físico y a armar una buena vitrina para poder exhibirla. Bueno, eso. Este cuadro que lo ha donado el señor, y acá está escrito atrás, Armando Reichensen, ¿no es cierto? Es todo trabajado en plata, la última cena. Realmente es una obra de arte, me hablaba él y su hijo, de que lo compraron una subasta en Estados Unidos, en Nueva York, y lo trajeron, lo donaron a la difunta Correa. Como ser esto, es una virgen traída del Zaire, trabajada en madera de ébano y tallada por pigmeo. Es una virgen que tiene muchos años, que la trajeron desde un matrimonio de Mendoza, que estaba trabajando, él era ingeniero y estaba trabajando en el Zaire. Y la esposa, por una promesa, hizo hacer esta virgen. Sombreros mexicanos. Ese está trabajado en hilo y lentejuelas de plata. Ese en hilo y lentejuelas de oro. Y aquel también en plata. Este es traído por Ártico, Beto Alonso, y aquel por Comechi, los jugadores, exjugadores de River. Este es un colmillo de elefantes, marfil, traído del África. También por un promesante argentino que estaba trabajando en África. Esto es el producto de muchísimos años que han venido trayendo los promesantes, y otra parte, como decía, que está guardada y que no tenemos espacio, y que han dejado a transcurrir, como dije, de todos los años. Y esto es su promesa, es pagar, como se dice comúnmente, la promesa, y sea la promesa que cumplió la difuntita. El cuadro de capilla, esto es difunta Correa, esto es lo que en el día donde viene, yo diría, más gente, ¿no es cierto?, lo que es Semana Santa, donde tiene una devoción muy especial de la gente, y donde todo lo que ustedes han visto, que han filmado, que han mostrado, marca 70, 80 años de donaciones de todas las cosas que se pueden imaginar, desde un yeso que dejó alguien porque se curó bien, hasta un automóvil. Bueno, el agradecimiento realmente a Canal 7, el canal de todos los argentinos. O sea, aplaudo fervorosamente de que haya tenido en esta nueva gerencia, y por supuesto me imagino que son directivas emanadas del presidente de la Nación, de que este canal debe abrirse al país, no debe fijarse en los costos que sale una fiesta. No, yo sé que ustedes han venido acá y los costos no se miran, porque el país se debe mostrar, así como muestran permanentemente casi todas las noches un festival distinto. Bueno, uno se alegra de poder conocer el país, que realmente es tan hermoso, tan lindo. Lo que tenemos oportunidades de visitarlo permanentemente y andar, sabemos lo lindo que es este país. Bueno, que ustedes, las cámaras, nos acerquen a todos nosotros las cosas buenas y lindas y hermosas que tiene el país, su gente, sus costumbres, sus tradiciones. El mito de difunta, lo que mueve ahora, va a marcar un lugar enclavado en el desierto sanjuanino de lo que es difunta Correa. Nosotros decimos, el eslogan que hemos impuesto en esta administración es que es el gran centro energético del desierto sanjuanino. Venga y que se sentirá muy bien. We'll be right back.
hace 16 años un grupo de soñadores sanjuaninos, no eran más de 40, empezaron con esta cabalgata pensando que había que hacer algo para que la fe, la tradición, el celeste y blanco que uno imagina cuando ve un gaucho montado en un caballo, se pudiese expresar en algo y se pudiese juntar. Y nació esta cabalgata, la difunta Correa. Traigo esta zamba con un retumbo de valores. El taldo traigo esta zamba con un retumbo. Y cuando la multitudinaria veneración se refugia entre los pliegues de un descanso esperanzado y bien ganado, a los 15 días del fin de Semana Santa, desde los lugares más remotos de San Juan, el cielo de la historia argentina comienza a soltar otros milagros. Milagros terrenales que nos recuerdan que la patria se hizo de a caballo y que los argentinos, junto a los paisanos chilenos y paraguayos, fuimos, somos y seremos siempre hermanos, porque todos nacimos del mismo vientre y de la misma historia, desde las máximas autoridades, pasando por los vaqueanos y renaciendo en la sangre de los futuros gauchos. Se ha trabajado mucho, trabaja y lo organiza la Federación Gaucha Sanjuanina, la Confederación Gaucha Argentina. Nosotros ayudamos porque creemos que esto es de San Juan, que esto es nuestro. La difunta Correa es venerada y es respetada por todos los sanjuaninos. Y venir a Vallecito, que es el lugar donde a ella se le encontró, según la leyenda, amamantando a su chico, ella muerta de sed, a buscar a su marido que estaba peleando con Quiroga en los llanos riojanos. Bueno, llegó hasta acá, los arrieros la encontraron, salvaron al chico, dice la leyenda. Y de ahí en más, ese lugar es un lugar de veneración. Es un lugar visitado por miles de sanjuaninos y de argentinos año a año en Semana Santa, que es la mejor época para venir a San Juan. Yo invito a todos a venir en otoño a San Juan. Se organiza estas cabalgatas a la difunta Correa. Esta es la 16, insisto, organizada por los gauchos sanjuaninos, apoyada por todos los sanjuaninos. Viniendo de la Tejada, pasando por Albardón. Y al arrimarte a Pocito, desde lejos sentirás un olorcito a empanadas que va a hacerte apresurar. Un olorcito a empanadas que va a hacerte apresurar. ¡A la otra! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Cantando vos! Bueno, del Albardón a Pocito, de Pocito al Albardón. Y se van a que hoy hay delegaciones de casi todas las provincias argentinas. Hay delegación de Chile, hay delegación de Paraguay, que están viniendo a homenajear y a manifestar el respeto y la fe a la difunta y a decir que, bueno, también están cobijados bajo la celeste y blanca y que todos juntos queremos apoyar este proceso de reconstrucción de la Argentina que está conduciendo el presidente de la Nación. Mi nombre es Adolfo Caballero, soy de los Pagos de San Juan
de un departamento muy lejano al pie de la cordillera que se llama Iglesia. A veces nos preguntan de cómo nació esto de la cabalgata a la Difunta Correa. Les vamos a contar en pocas palabras. Hace ya 16 años concebimos con unos amigos de Caucete esta idea, la parimos y la fuimos criando de a poco con la Federación Gaucha. La primera cabalgata eran apenas 62 jinetes los que partimos de Capital. En Caucete se engrosaron aproximadamente hasta llegar a los 80. Recuerdo que llegamos a este paraje, no nos esperaba nadie. Es como llegar a una casa y encontrarla vacía. Alguien se acomidió a decirnos qué necesitan. Primero agua para los caballos, alimentos, para atender las necesidades primarias. Gente de campo como somos, sabíamos cómo autoabastecernos en la emergencia. Y terminamos de comer y se improvisó un fogón, pero natural. No teníamos altoparlantes, no teníamos audio, como se dice ahora. Y a capela, y con dos guitarras, el dúo improvisó y se armó la fiesta. De las sierras cuñas, son los claveles más perfumados, ¿por qué será? Unen con sus olores, lazos de amor. En el camino se desplazan aproximadamente, si son 2.000, casi 3.000 jinetes, se desplazan 10.000 personas. Porque vienen camionetas de apoyo, vehículos particulares, colectivos, camiones que ustedes han podido ver. Y la gente en el camino se va abasteciendo, va bebiendo, va comiendo para poder llegar al paraje. Y esto es lo entretenido. Sí, el diálogo que se arma entre jinete y jinete, que se van conociendo, el surero con el norteño. El de los bajos con el de los altos, el cordillerano con el vallisto. Es decir, es un ambiente de armonía donde se respira el auténtico federalismo. Y todo es como si entre esos 3.000 jinetes anduvieran también San Martín, Güemes, Belgrano, o Sarmiento, Rosas y Urquiza, porque el orden de las generaciones, ni las diversidades políticas o ideológicas pueden alterar la integridad argentina, ni el destino propuesto por la honra de venerar a un mito que trascendió las épocas y los bronces para arraigarse cada vez más en la vida y en el alma de la gente. Compañero que con mi sombra va y
grito del olvido se quebró mi voluntad. Media vez que te bebí, hasta el alma te me va. Vas a bellaquear, tiempo compañero.